Buena gente, pura vida, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con Until Dawn. Es un juego del género Survival Horror, tipo película de drama interactivo. Espero que les guste bastante y si es así, espero que me lo apoyen con el típico me gusta. Voy a tratar de subir este juego en las horas de la noche para que lo disfruten y cualquier cosa ahí, espero sus comentarios si les gusta. Los voy a dejar ahí con la introducción. Dios mío, no puedo creer que lo hayan hecho. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. No es su culpa haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo detrás de él. Solo protejo a mi amiga, Em. Solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas. Mike es mío. Oye, Em, no soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Mike, soy Hannah. Hey, Hannah. Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. Y bueno, aquí ya empezamos. Hay que mover a Josh, parece. Usa el joystick derecho para mirar a tu alrededor. Los objetos que parpadean se pueden... No me alcanza a leer. Mantén oprimido R2 para recoger la botella. Cielos, Josh. Hermanito, nos volviste a superar. Hannah, estás buenísima con esa ropa, pero seguro que estás todavía más buena sin ella. Ven a la habitación de invitados a las 2. Besos, Mike. Ay, por Dios. ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? Recibí tu nota. Al final, este.
quizá tengamos que, ¿sabes?, besarnos y ver a dónde llegamos. Oh, claro que sí. ¡Ay, por Dios! ¡Se está quitando la camisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Matt! ¿Qué están haciendo aquí? Lo... ¡Hannah! Lo siento, Hannah. Mira, se nos fue de las manos, pero... una broma tonta. ¡Diablos! ¡Ustedes son unos idiotas! ¿Lo sabían? ¡Hannah! Usa el joystick derecho para elegir. Despertar a Josh o encontrar a los demás. Encontrar a los demás. Chicos, hay alguien afuera. ¿Qué mierda? ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada. No aguantan las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, Beth. No iba en serio. ¡Idiotas! ¡Hannah! ¡Hannah! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Oprime el botón de acción correcto antes de que se acabe el tiempo. Cuadrado. Rápido o prudente, rápido. Triángulo. derecha, derecha, seguir el ruido. ¡Demonios, Hannah! ¿Dónde estás? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Seguir las huellas. Usa el touchpad tal como se indica. ¡Hannah! Ok, aquí vamos ya. Puedes usar el joystick derecho para elegir el haz de luz. Bueno, el juego, a mí en lo personal, me está gustando bastante. Los gráficos son bastante buenos. Mantén el L1 para ir más rápido. ¿Hola? ¡Hola! Y me encanta a mí el género de horror. X. Tótem de muerte. Ojo. Hannah, Beth. Hannah. Ya está. Ha ha ha!
¡Mierda! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ojo! ¿Soltar a Ana o dejarte caer? Dejarte caer, dejarte caer. Ahí estamos ya. El analista. Doctor A.J. Hill. Antes de empezar, quiero asegurarme de que entiendes varias cuestiones. Mira, nadie puede cambiar el pasado. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante, abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes. No lo olvides mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien. Te comprometiste a participar en este juego. Es un paso importante. Voy a ayudarte durante el proceso. A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas, pero estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superar la adversidad. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Puedes tomar una carta y mirar atentamente la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Ok. A ver. Tomar una carta con R2. Hay un espantapájaros y una cabaña al fondo. Sí, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste al ver esa imagen? Y recuerda, di la verdad. ¿Qué sentí al ver la imagen? No me hace ni feliz ni me incomoda, pero voy a decir me incomoda. Bien, la honestidad es vital. Dime la razón de tu incomodidad. El espantapájaros. Sí, supongo que el espantapájaros es incómodo. Ya veo. Supongamos que el espantapájaros no estuviera ahí. ¿Te incomodaría permanecer allí sin compañía durante un periodo de tiempo? ¿Una no. semana, por ejemplo? No. ¿Estaría bien? Ah. ¿Y si te dijera que esta casa de campo estaba encantada? No, tampoco. No importaría. Entonces, el espantapájaros te da miedo y aún así parece que no tienes en cuenta lo sobrenatural. Sospecho que alguien no me está hablando con honestidad. No, es que... Se acabó el tiempo. Investigaremos eso. No me dieron otra opción, o sea, tampoco me incomodaba el espantapájaros, pero no había otra opción. El que me está incomodando es usted. Usted sí que me está incomodando. Se me queda viendo muy raro. Y bueno, amigos, esa fue la introducción. Supongo que esta va a estar bastante buena este juego.
Entonces, prácticamente eso fue nada más la introducción. Si les gustó, ahí me pueden dar me gusta o me pueden dejar un comentario para que sigamos la serie. Y si es así, lo voy a estar subiendo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Pura vida!